Tony Vermilion en directo desde la UNN. Hoy hablaremos sobre la infame Reina de Espadas. Científicos y miembros del ejército llevan tiempo especulando sobre si la enigmática alienígena es en realidad una humana infestada. Así es, Tony. ¿Podría ser que la líder de los Ter tuviera un corazón humano? Más importante aún, Kate. ¿Podría esto significar que es posible una alianza entre Terran y Zerg? Donnie, no hay ni una prueba de que los humanos infestados mantengan su voluntad. Bien pensado, Kate. Entonces la pregunta es, ¿cómo la matamos? Estamos todos de acuerdo. Para que la humanidad sobreviva, hay que eliminar a la Reina de Espadas. ¿Por casualidad tus colegas de Moebius te han comentado que la Reina de Espadas también busca los artefactos? Ellos solo me dan las misiones. ¿Qué más da? Matando a esa puta, haremos un favor a todo el mundo. Pensaba que solo te importaba el dinero, Tychus. Nada impide que le haga un favor a la humanidad y me paguen el doble por las molestias. Vale. Manos a la obra. Tengo que admitirlo, jefe. Robar el artefacto delante de los Zerg y los Protoss. Mando. Parecía que esa mujer Zerg te conocía. Te desconcertó mucho, ¿verdad? Ella y yo, bueno, nos conocemos. Una vez fue un fantasma. Por aquel entonces luchábamos con Mengs para liberarnos de la vieja confederación. Éramos un buen equipo. ¿Pero qué le ocurrió? Fue una víctima de la guerra. Perdona, Doc, pero no me gusta hablar de ello. Lo entiendo. Si cambias de opinión, estoy aquí. La tripulación habla de que están pasando cosas raras. Ruidos inexplicables, visiones extrañas, voces en la oscuridad. Se rumorea que estos trastos están embrujados. ¡Supersticiones absurdas! Los artefactos son inertes y están aislados en el laboratorio. Hay vestigios de radiación, sí, pero no veo cómo puede afectar eso al resto de la nave. Más vale que esto no sea una tecnología alienígena que juegue con nuestros primitivos cerebros de mono. No los pierdas de vista, Doc. ¿Se encuentra bien, señor? Enfrentarse a Kerrigan después de tantos años. Tenemos que detenerla, Matt. No importa lo que esté buscando. Bueno, hoy hemos ganado. Sin duda los artefactos son importantes para ella. Ojalá supiéramos por qué. Dicen que el gran Jim Raynor vuelve a la carga, pero está sin Blanca. El planeta Reston tiene los minerales más valiosos de la zona. Y con la invasión Zerg, los de Kel'Morian cogieron sus cosas y se marcharon. Algunas compañías amasarían una fortuna aquí. Ven a Reston si quieres un poco de acción. Thank you.
Preston, menudo sitio. ¿He mencionado cuánto odio los planetas volcánicos? Me alegra que sigas con vida. Me llaman Tosh. Ayúdame con los minerales que necesito. Y haré que valga la pena. ¿Cuál es el truco? Bueno, este lugar es un poco inestable. Las zonas bajas se llenan de lava cada pocos minutos. Claro, ahí están los nodos de minerales más ricos. Pero no será un problema para un tipo duro como tú, ¿verdad? Señor, también detecto señales de vida Zerg en la superficie. Tendremos que gastar algo de lo que extraigamos para montar la operación. Cuanto más gastemos, más tiempo nos llevará. Ah, lava y Zerg. Mis dos cosas favoritas. Vamos allá. Estaba esperando. Con calma, machote. Anexo completado. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. La lava sube. Llevad a los VCE a terreno elevado. ¡Vamos! Tiras de espino insuficiente. El reloj indica el tiempo estimado hasta la siguiente oleada de lava. Cuando sea inminente, lleve las unidades y las estructuras a un lugar elevado. El doctor ha llegado. ¿Dónde te duele? El doctor ha llegado. Unos amigos míos vienen a ayudarte. Segadores. ¿Segadores, dices? Coño, vaquero, vamos a tener que entrenar a más tipos de esos jodidos cabrones. Teme al segador. Está bien. ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Quién quiere un poco? Oh, sí, nena. ¿Me has asustado? Sí, señor. No lo dudes. Estamos en ello. Algunos de mis chicos desaparecieron aquí. Veamos si siguen vivos. ¿Tienes algo que pueda matar? Señor, los escáneres muestran una señal de vida cerca de su posición. Un brutalisco, creo. Si lo mata, nuestra investigación empezará con buen pie. ¿Os envía dos? Ya era hora. Acabemos con este contrato y larguémonos de este planeta. Claro. Están atacando la base. ¿Eso es todo? ¡Oh, sí, nena! ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando.
¡Armado y listo! Una cosa más, señor. Cuantos más minerales gastemos en tropas, más tardaremos en alcanzar nuestro objetivo. Intente economizar. ¡Todos a una! ¡Te espero! ¿Me vas a dar órdenes? Malas noticias. Menudo trabajo, ¿eh? ¡Capiche! ¡Joder, Laos! ¿Qué está pasando? ¿Tú pagas? Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. ¿Quién quiere un poco? ¡Estoy en ello! Esto es la caña. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. En la retaguardia. Hora de salir. Espero que esto merezca la pena. ¡Bomba, nena! Campo de minerales agotado. ¡Capeche! ¡Sí, sí! ¡Llueve muerte! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Hagámoslo! Desde luego, de acuerdo. ¡Voy, voy! Eso es. Como eres legal conmigo, yo lo seré contigo. Aquí tienes las coordenadas de los nodos de mineral más cercanos. Nada del otro mundo. Sí, claro. Todo listo. Esto se va a poner duro. Dilo, nena. Campo de minerales agotado. Mejora completada. Campo de minerales agotado. ¡Bomba, nena! ¡Teme al segador! ¡Hora de salir! ¡Vamos, vamos, vamos! Campo de minerales agotado. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Adelante! ¡Tú mandas! Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. ¿Qué está pasando? ¡Bomba, nena! Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras.
te estaba esperando. Mejora completada. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, señor. Hecho. Lo haré. ¿Por qué no? ¡Armado y listo! 10-4. Esto es la caña. Afirmativo. Por supuesto. Claro. Entendido. Me muero de ganas. Campo de minerales agotado. Están atacando la base. Esto se va a poner duro. ¡Adelante! Te estaba esperando. ¡Lo tengo! ¡Bomba, nena! ¡No puedo esperar! ¡Hecho! Campo de minerales agotado. ¡Recibido! ¡No lo dudes! ¡Afirmativo! ¡Extraordinario! ¿Malas noticias? ¡Sí! ¡Vale, lo que sea! ¡Estamos en ello! ¿Qué? ¡Armado y listo! ¡Órdenes recibidas! ¿Por qué no? Campo de minerales agotado. Con calma, macho. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Campo de minerales agotado. He buscado zonas de mineral antes de aterrizar. Te envío más datos ahora. ¿Qué está pasando? ¡Joder, esto duele! ¡Armado y listo! Están atacando la base. ¿Quién quiere un poco? Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. No la pena. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Menudo trabajo, ¿eh? ¡Sí! ¡Me has asustado! Recibido. Todos a una, chicos. Hecho. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. ¿Quién quiere un poco? Sí, señor. Nos vendría bien un poco de ayuda. Entendido. Señor, sí, señor. Lo tengo. 10-4. Extraordinario. Estoy en ello. Recibido. No lo dudes. Abran paso. Allá voy. ¡Ataca! Tus hombres van rápido. Ya tenemos la mitad de los minerales que necesitamos. Está bien. ¿Quién quiere un poco? Campo de minerales agotado. Estuve esperando.
¿Me vas a dar órdenes? ¡Entendido! Con calma, machote. ¡Joder, esto duele! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Me vas a dar órdenes? Campo de minerales agotado. ¡Claro! ¡Señor, sí, señor! El doctor ha llegado. ¿Le va bien, señor Raynor? Tenemos indicios de más minerales al otro lado del cañón. ¡Joder, esto duele! Ya casi está, señor Raynor. Solo faltan unos cuantos minerales. Espero que esto merezca la pena. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Extraordinario! Campo de minerales están atacando la base. Mejor envía una campo de minerales para... agotado. El doctor ha llegado a la sala de su urgencia médica. ¿Es grave? Menuda epidemia. ¡Todos a una, chicos! El doctor ha llegado. Señor. Espero que esto merezca la pena. ¡Extraordinario! Mejor envía unas bolsas para acabar. El doctor ha llegado. Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Esperando. ¿Quién quiere un poco? Con calma, madre. Espero que esto merezca la pena. ¡Joder, esto duele! ¡Lo tengo! ¡Armado y listo! Estamos jodidos. Recibido. Vale, chicos, bien hecho. Tenemos lo que queríamos. Salgamos de este infierno. Has acabado. Eres tan bueno como dicen, señor Raynor. Creo que tú y yo tenemos muchos negocios de los que hablar. Bien hecho, señor. La recompensa de Redstone nos ha sacado del hoyo. ¿Por qué ese tal Tosh está a bordo? Quería hablar con usted en persona, señor. Algo sobre hacer más negocios juntos. ¿Lo has investigado? Sí. Y no es ningún pirata. Se rumorea que es un fantasma renegado y que era uno de los asesinos de élite del dominio. Ahora Mengs lo odia a él casi tanto como a usted. Vaya. Este tío ya me cae bien. Aún así, será mejor que lo vigilemos. Sí, señor.